los huesos de nuestros pies. Con los pies aguantamos todo el peso de nuestro cuerpo, andamos, saltamos, etc. Debemos mantenerlos en el mejor estado posible, aplicándole la higiene correspondiente, buen corte de uñas y mantenerlos secos dentro del calzado. Cada uno de los pies tiene 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones, músculos y ligamentos. El esqueleto del pie tiene un cierto parecido con el esqueleto de la mano. La extremidad del miembro inferior que se apoya en el suelo y soporta el peso del cuerpo. Su esqueleto óseo está compuesto por el tarso, el metatarso y las falanges. El talón y el dorso de la empeine están formados por 7 huesos que componen el tarso, son cortos y gruesos, 5 huesos metatarsianos paralelos forman la parte frontal del empeine y se extienden hacia la parte delantera del pie para formar la eminencia metatarsiana. El tarso. Como ya hemos comentado, el talón y el dorso de la empeine están formados por 7 huesos que componen el tarso, estos huesos son cortos y gruesos. El calcáneo. Es el hueso del tarso que se articula por arriba con el astrágalo y por delante con el cuboides. La tuberosidad de su cara inferior se apoya sobre el suelo. El astrágalo, hueso del tarso que se articula con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo. Es el único hueso del tarso que tiene contacto con los huesos de la pierna. Se articula también con el calcáneo y el escafoide. El cuboides, hueso situado en la parte externa del medio pie, articulado con el calcáneo, escafoides, con tercera cuña y metatarsianos. El escafoides, hueso interno del tarso, situado entre el astrágalo y las cuñas, que es el más externo y grande de la primera fila del tarso. El cuneiforme externo, llamado así por su forma de cuña, este hueso forma, junto con el cuboides, la fila distal de los tarsos y se articulan con el escafoides, el cuboides y los metatarsianos. El cuneiforme intermedio, es llamado así por su forma de cuña, este hueso forma, junto con el cuboides, la fila distal de los tarsos y se articulan con el escafoides, el cuboides y los metatarsianos. El cuneiforme interno, es llamado así por su forma de cuña, este hueso forma, junto con el cuboides, la fila distal de los tarsos y se articulan con el escafoides, el cuboides y los metatarsianos. El metatarso. Conjunto de huesos largos que forman parte del pie, están articulados con el tarso y por el otro, con las falanges de los dedos. Lo componen 5 huesos, constituye el esqueleto de la planta. Se enumeran del 1 al 5 empezando por el dedo gordo. El metatarsiano primero articula con el cuneiforme extremo y con la primera falange o falange proximal del primer dedo. El metatarsiano segundo articula con el cuneiforme intermedio y con la primera falange o falange proximal del segundo dedo. El metatarsiano tercero articula con el cuneiforme interno y con la primera falange o falange proximal del tercer dedo. El metatarsiano cuarto articula con el cuboide y con la primera falange o falange proximal del cuarto dedo. El metatarsiano quinto articula con el cuboide y con la primera falange o falange proximal del quinto dedo. Los dedos. Después de haber visto los 7 huesos del tarso y los 5 del metatarso, pasamos a los 14 de los dedos al que llamamos falanges. Los dedos se denominan de 1 al 5 empezando por el dedo gordo. Primera falange o falange proximal que articula con el metatarsiano primero y la falange segunda o media del dedo primero. Segunda falange o falange distal que articula con la primera falange o falange proximal del dedo primero. Primera falange o falange proximal que articula con el metatarsiano segundo y la falange segunda o media del dedo segundo. Segunda falange o falange media que articula con la tercera falange o falange distal del dedo segundo. Primera falange o falange proximal que articula con el metatarsiano tercero y la falange segunda o media del dedo tercero. Segunda falange o falange media que articula con la tercera falange o falange distal del dedo tercero. Tercera falange o falange distal que articula con la segunda falange o falange media del dedo tercero. Primera falange o falange proximal que articula con el metatarsiano cuarto y la falange segunda o media del dedo cuarto. Segunda falange o falange media que articula con la tercera falange o falange distal del dedo cuarto. Tercera falange o falange distal que articula con la segunda falange o falange media del dedo cuarto. Primera falange o falange proximal que articula con el metatarsiano quinto y la falange segunda o falange media del dedo quinto.
segunda falange o falange media que articula con la tercera falange o falange distal del dedo quinto, tercera falange o falange distal que articula con la segunda falange o falange media del dedo quinto. Resumen. Por último, decir que a los dedos del pie también se les llama como pequeño, al dedo quinto, menor al cuarto, tercero y segundo y gordo al primero. Ahora ya sabemos que 7 huesos son del tarso, 5 del metatarso y 14 de las falanges.